Saludamos a esta hora al alcalde de Bucaramanga, quien se encuentra en línea. Muy buenos días para usted, doctor Rodolfo Hernández. Bienvenido a Barranca Bermeja, bienvenido a Enlace Radio 6 AM. Bueno, muy buenos días a todos los de la mesa, a todos los oyentes de Barranca Bermeja, que sé que son muchísimos. Alcalde, ¿qué piensa usted de esta noticia que nos ha dado en las últimas horas el alcalde de Barranca Bermeja en esta intención de pertenecer al área metropolitana de Bucaramanga? Usted, como alcalde de la capital de Santander, ¿qué piensa al respecto? Que es un pequeño paso jurídico que tenemos que dar, pero un gran paso para el desarrollo económico y social y productivo de Barranca Bermeja y de Bucaramanga y de toda la zona circunvecina al área. Eso fue idea del alcalde de los Barranejos, no fue idea mía. Doctor, el señor alcalde me llamó, me sorprendió la idea, yo de una vez la cogí, es una gran idea. Vamos a mirar qué trancas jurídicas hay, y eso se pueden remover. Todas las trancas jurídicas se pueden remover. Yo no sé si esta área esté amarrada a una ley o esté amarrada a una ordenanza, pero eso se puede remover. Si es con ley, pues tomará un tiempito. Y si es con ordenanza, yo creo que eso es muy rápido. Señora, pues tengo que ir a Barranca porque estoy invitado por el alcalde a acompañarlo en un programa muy interesante que él tiene. Entrega de lotes con servicios, yo no sé si va a ser casas, pero en principio es lotes con servicios, donde pidió mi apoyo para poder aprovechar la experiencia que yo tengo en favor del municipio de Barranca, y yo con mucho gusto acepté. La semana entrante es muy posible que vaya con el arquitecto, que yo creo que puede colaborar, que nos cobre un justiprecio, porque a veces los diseños valen unas fortunas que no es capaz de pagar el municipio ni nadie, porque le aplican a uno una cosa que se llama la tarifa de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que eso es mortífera. Señor alcalde, con los buenos días, le saluda al periodista Pedro Severiche de Enlace Radio 6 AM. Acabamos de hablar con el alcalde de Floridablanca, el doctor Mantilla, y se queja en relación con la actuación en el área metropolitana, que Bucaramanga concentra prácticamente todo lo que es el área y los olvida, y por eso le han hecho por escrito sus reclamos, tanto Girón como Piedecuesta como Floridablanca, precisamente a Bucaramanga por estos hechos. ¿Qué hacer para que esa concentración no se dé si Barranca Bermeja llega ya con toda la influencia que tiene de ser puerto, con todo lo que ello significaría? ¿Cuál es su visión frente a eso? Pues yo me sorprende que el doctor Mantilla diga eso. De mi parte no ha habido ni una instrucción de que concentre nada, sino que el área ejecute su razón social. Pues voy a mirar con el director del área a ver qué es la concentración que el doctor Matilla se queja. Vuelvo y repito, yo no he dado instrucciones de concentrar nada, pero si él lo dice, pues vamos a mirar qué es lo que es, y con mucho gusto, si eso es cierto, pues corregiremos y que él nos opine. Ahora, lo que no puedo es mandarle toda la plata a Florida, o toda la plata a Igor, toda la plata a Piedecuesta. A propósito de eso, ¿cuál es? No lo podemos hacer. A propósito de eso, señor alcalde, pues ¿cuál es el presupuesto? ¿Cuál es el presupuesto que maneja el área metropolitana y cómo, qué presupuesto interno? 40 mil millones total, más o menos 40 mil millones. ¿Ustedes cuánto total aportan como Bucaramanga a ese presupuesto? No, es que no es Bucaramanga y todos, son proyectos que incumben a todos los cuatro municipios que estamos vinculados. Pero por eso, ¿cuál es el aporte ellos que hacen? Entienden que, vuelvo y repito, ellos presentan unos proyectos al área, cada uno. Allá los viabilizan, yo nunca me he metido en eso, allá los viabilizan. Y una vez estén viabilizados, pues empiezan a trabajar en consecuencia. Pero es las inversiones del área, porque es que aquí está todo conurbado, todo es conurbado. Ahora, lo que no cae el área es girarle a Piedecuesta, girarle, no, esas serán obras que le beneficien a todo el área metropolitana. Sí, señor. Lo que pasa es que Bucaramanga es la ciudad de mayor población.
no me lo inventé yo. Aquí hay algo así como 600.000 habitantes, o sea, prácticamente la mitad de la inversión. Si fuéramos a hacer milimetría, sería en Bucaramanga, pero yo no tengo interés en ser Bucaramanga, sino en el área metropolitana, donde todos nos beneficiemos de lo que hagamos, que sea un gana-gana. Pero hoy, con mucho gusto, y viviendo el doctor Héctor Mantilla, con el mayor gusto, reviso que es la queja de él, y lo hago ya sin llamar del director del área, para si hay una cosa que corregir, se corrige. Señor alcalde, y le agradezco a él, sí, el llamado de atención, y que lo hace a tiempo, porque apenas estamos empezando. Un municipio que está en quiebra, como usted ha dicho, de alguna manera, señor alcalde, ¿afecta este desarrollo? Eso no tiene nada que ver. ¿No afecta en nada? Nada. El área tiene recursos propios, que son la sobretasa ambiental. Entonces eso no tiene nada que ver con el municipio. La ciudad de Bucaramanga sigue más próspera. El periodo más próspero va a venir. Es que una cosa es el municipio y otra cosa es Barranca Bermeja. Así es. El municipio es una razón social que aquí fue sometida a un saqueo permanente en las anteriores administraciones. Eso lo sabe todo el mundo, eso no es ningún secreto. A ver, señor. Todos saben, usted también, todos saben. Lo que pasa es que la justicia no opera. Bien. Okay, señor alcalde, buenos días. Le saluda a la periodista Mónica Arcella. En conclusión, usted, ¿de qué manera o qué piensa, de qué forma puede beneficiar Barranca Bermeja al área metropolitana de Bucaramanga? Concretamente, pues una coordinación del desarrollo urbano y empresarial y económico, que todos nos beneficiemos, de eso se trata, de una coordinación de todo. Y si el área puede contribuir a eso, pues con el mayor gusto. Por eso les digo que me sorprendió lo que dijo el alcalde, porque esto de la iniciativa es de el alcalde de Barranca Bermeja. Entonces, y me parece muy interesante, vamos a mirar, como le dije al anterior periodista, Carlos, creo, Severici. Pedro Severici. A Pedro. Saludo, alcalde. A Pedro. Esto, vamos a mirar qué tranca jurídica tiene, porque eso aquí en Colombia, eso para leguleyos pongan. Muy bien, gana Barranca Bermeja con el área metropolitana, alcalde. ¿Cómo? ¿Gana Barranca Bermeja con el área metropolitana? Sí, vamos a ese es el propósito del alcalde, interesar a Barranca, y yo creo que también toca Lebrija al área metropolitana. Uh-huh. Para ver cómo ordenamos, porque aquí tenemos un taller para la planificación. Entonces Barranca se debería beneficiar disminuyendo esos costos de todos esos diseños. Pregúntele al alcalde cuánto gastaron en los diseños en la anterior administración y verá que usted se petrifica cuando le diga. Muy bien, alcalde, 7:40, le pregunta Pocho Molina. No, para terminar, alcalde, y bueno, ya le hemos preguntado por este tema del área metropolitana, ¿cómo van estos 8 meses, 9 meses? ¿Ya sí lo han dejado trabajar? ¿Sí ya se acomodó este tema? ¿O nada, no lo han dejado trabajar los concejales en Bucaramanga? No, yo no le puedo echar la culpa a nadie. Lo que pasa es que estoy concentrado es conteniendo el saqueo. Eso es lo que he hecho, conteniendo el tsunami de inmoralidad que venía incrustado en la alcaldía de Bucaramanga. Yo no es fácil, eso no es fácil. No le preocupes. No más con el hecho de recuperar la moralidad en la contratación pública de Bucaramanga, ya eso es para que le hagan una estatua de oro. Pero eso es terrible. ¿No le preocupa que en las encuestas a nivel nacional bajó en las últimas? ¿No le preocupa eso? Eso a mí no me interesa, porque es que yo no vivo de... ni voy a seguir en la politiquería, ni en la política, ni en nada de eso. Usted termina y se va. Lo que me interesa es cumplirle a los que creyeron en mí, de recuperar la moralidad de la administración pública. Ese es el trabajo gigante que tengo que hacer. Y en eso estoy concentrado. Okay. Porque si seguimos con lo mismo, pues no pasa nada.
Muy bien, alcalde, muchísimas gracias, alcalde, por aceptar nuestra llamada en Enlace Radio 6 AM. Aquí, por supuesto, estaremos esperando su visita en Barranca Bermeja, que sabemos que será próxima. Y bueno, a la expectativa frente a esta decisión del área metropolitana y, por supuesto, de las ventajas que tendríamos en Barranca Bermeja siendo parte de ella. Gracias, alcalde, que tenga un buen día. No, gracias a ustedes, muy amables, y un feliz día. Y también extensivo a todos los escuchas. Muy bien, alcalde, muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Entonces,